Este próximo 9 de octubre, 100% Noticias está cumpliendo 27 años de existencia. Deseo felicitar a este canal de noticias que ha sabido reinventarse continuamente en su esfuerzo por llevar la verdad al pueblo de Nicaragua y por contribuir a construir una sociedad basada en la justicia, en la solidaridad en los grandes valores cristianos y en la paz. Felicidades de mi parte a todo el equipo de 100% Noticias. Mi recuerdo muy especial a su director, mi amigo Miguel Mora, detenido injustamente, privado de su libertad en este momento en Nicaragua, y por quien pedimos a Dios su liberación, que sea respetado. En su integridad y muy pronto puesto en libertad, pues es injustamente encarcelado. Mis felicitaciones a Lucía Pineda, directora de Noticias, que también sufrió la cárcel precisamente por resistirse a ser cómplice de la mentira, de la injusticia y la crueldad del régimen que en este momento impera en Nicaragua. A todo el equipo periodístico de 100% Noticias, muchas felicidades. No ha bastado que fue confiscado su local de noticias en Managua. Fueron apresados Miguel y Lucía primero y Miguel continúa en la cárcel. No obstante todas las dificultades que siendo noticias ha encontrado, ha seguido fielmente llevando la verdad, informando y no solamente informando, sino también formando la conciencia de los nicaragüenses en los grandes valores. La verdad padece, pero no perece. Y 100% Noticias es un ejemplo vivo de esta frase. Mis felicitaciones y que sigan ganándose como se lo han ganado ya el título que la gente les ha dado, el canal del pueblo. Sigan al lado de la justicia, sigan al lado de las víctimas, sigan haciéndonos soñar con una sociedad nueva, basada en la razón y la bondad, la justicia y la libertad, la paz y el compartir solidario de todos. Nicaragua los necesita. Felicidades 100% Noticias por el gran esfuerzo que han hecho en estos últimos años por continuar siendo un medio informativo al servicio del pueblo de Nicaragua. Que Dios los bendiga. <laughs>